Y en este periodo que culminó de 4 años, el secretario de gobierno, Alberto Gress, trabajó codo a codo con Nora Brovelli, producto de eso ustedes están viendo, aquí está Alberto, la ampliación del edificio, la puesta en escena de la panadería. En definitiva, hay mucha vocación de la parte política a través de la Secretaría de Gobierno para apoyar esto, que sumado al esfuerzo de mucha gente de la comunidad, día a día va avanzando y va brindando la posibilidad de que estos niños, que son totalmente llenos de cariño, puedan mostrarse e insertarse en la sociedad como debe ser. También hay un proyecto dentro del esquema que prevé los meses de enero y febrero para que estos niños cerca, aquí tenemos el club municipal, ellos participan de jornadas de natación y recreación, y gracias a ese sistema varios de ellos aprendieron a nadar, que es uno de los deportes que de alguna manera beneficia la posibilidad de salvar la vida, porque la natación es eso, aparte de disfrutar de nadar. Así que ciertamente el municipio le presta mucha atención a esta cuestión. Bueno, los padres contentos de esta unión de lo privado con lo público, ¿no? Con el respaldo de la empresa, y siguen ustedes laburando en base a esto, para que esto crezca, ¿no? Sí, sí, realmente es así. Todo lo que hacemos es para los chicos, todo en base a ellos, ¿no? Y todo lo que venga al taller, bienvenido sea. Todos los que se acerquen a colaborar, a nadie le vamos a decir que no. Bueno, de hecho hoy tenemos la suerte de contar con la visita de Pelisario, un empresario que tiene que ver con la cuestión rifas, y bueno, ha mostrado la voluntad de darle un espacio, de algún modo, a este taller, que represente la cara visible, creo que es así, ante el producto que ustedes van a poner a distribución en todo el país. Así que me parece que Pelisario es el indicado para contarnos y relatarnos toda esta historia. Y de hecho nosotros, en nombre de toda la ciudad, como intendente, le agradezco este gesto porque nos brinda la posibilidad de poder seguir creciendo. Un honor para nosotros. Creo que nos prestigiamos nosotros al trabajar con ustedes, porque Marcos Juárez siempre fue una ciudad muy importante para nosotros, a veces medio difícil para poder entrar. Hoy se nos abrieron las puertas gracias a ustedes. Lamento estar un poco afónico, ¿no? Pero es un orgullo para nosotros colaborar con ustedes. Nos sentimos muy bien. Vamos a llegar, ya tiene ese proyecto de llevar chicos al Festival de Jesús María. No sé la fecha, creo que ya está. Sí, estamos viendo con Osvaldo, sí. Sí. Y bueno, todo esto queda en manos. Yo quería estar con ustedes, Eduardo, de Miguel y Rolly, que son los que van a estar permanentemente en contacto con ustedes. Pero yo vigilando, ¿Qué te pareció el taller? ¿O qué te pareció? Extraordinario. No me imaginaba tan grande. Sabía que existía SECAL, sabía de la fuerza que tiene, pero no tan así. Hay una cuestión.